Hola, muy buenas. Pues voy a continuar con la segunda parte de este video tutorial de manejo del modulador analógico. El que no haya visto el anterior video tutorial, interesa que lo vea porque si no, pues no se va a enterar de lo que voy a explicar ahora. Bien, continuamos con él. Estoy emitiendo en el canal 62. Estamos viéndolo aquí, si lo pongo en canal 62, y voy a inyectar una señal de antena por aquí. Ahora estoy viendo la señal, son todos canales digitales, actualmente todo lo que nos viene son canales digitales por antena, y estoy viendo que el canal 62, lo voy a poner el medidor en modo digital, pues está siendo ocupado por un canal de TDT. Por lo tanto, vamos a intentar ver si se consigue demodular ese canal 62. Ya de primeras veo ese piquito que hay ahí. Ese piquito no debería estar. Eso es la portadora del canal que le estoy inyectando. Sí, ha conseguido demodularlo, pero veo que con un Cb bajito, bajito. El Cb tiene que ser elevado a menos 5. Y está elevado a menos 6. Ah, perdón, a menos 3. Lo ha conseguido demodular. Muy bien. Si cojo y apago el... Si apago el modulador, veo que desaparece ese piquito de ahí. Y señal, seremos capaces de ver señal analógica en este canal que está emitiendo en analógico, señal de la videocámara que tenemos aquí. Pues vamos a comprobarlo. Lo vamos a poner en analógico y no es capaz de visualizar nada. La portadora, el canal digital tiene una potencia superior al canal analógico en el mismo sitio. Muy bien. Vamos a ver. Voy a ponerlo en analizador de espectro. Vamos a coger otro canal que sea más pequeñito. Por ejemplo, vamos a coger el último, el canal 69, que como vemos tiene ahí algunos decibelios menos. A ver qué sucede con él. Canal 60 y 9, 6, 9. Lo ponemos en modo digital, en principio. Canal 69, está el 67, 68 y el 69. 69 el que menos nivel tiene de los tres. Bien, pues voy a poner también el modulador en el canal 69. Veo que las decenas están en el 6, lo único que tengo que hacer es poner las unidades en 9. Observo cómo, voy a ensanchar un poquito, observo cómo las portadoras, tanto de vídeo como las dos de audio, se han quedado ahí sobrepuestas. Si han metido mucha interferencia en ese canal. Y también en el canal adyacente, el 68. ¿Será capaz de demodular? Vamos a verlo. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo, como lo tengo en analógico, es la señal. Voy a ponerlo en pantalla completa. La señal analógica con su sonido. Se ve mucha nieve porque hay interferencia del canal digital. Aquí sí que se ha visto algo. ¿Por qué? Porque la interferencia no es tan grande como en el canal 62, en el que machacaba totalmente la señal analógica. Bien. Ahora voy a intentar ver si la demodula en digital. Lo pongo en digital y voy a intentar la demodulación. En digital. Ahí.
digital. Intentándolo, un CBER, intentando sintonizar. Un CBER es muy malo. No lo consigue, no lo consigue. Intenta, pero no lo consigue. La interferencia que está produciendo el canal analógico es demasiado grande para este canal. Bien, vamos a ver y vamos a explicar, aprovechando esta instalación, el diagrama de constelación de un canal, pues por ejemplo el 69. Ese está bien. Le voy a quitar la alimentación al modulador. Ahora sí que podrá sintonizar porque ya no tiene interferencia, y voy a ver su diagrama de constelación. Para ello voy a main, modo televisión, medidas digitales, medidas digitales, DVB-T y constelación. Ahí está. Bien. Eso que estoy viendo ahí me indica que es una modulación, aparte del sistema de transmisión, sea COFDM, es decir, un sistema de multiportadora. La modulación que se está utilizando es 64QAM. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cada símbolo viene representado por un puntito de esos que tiene el centro rojo, contiene 6 bits, información de 6 bits. ¿Y cuántos símbolos hay en este tipo de modulación? Pues 64 símbolos. Por eso hay 64 puntos. 64 símbolos, cada uno de 6 bits. Bien, viendo esto, podríamos afirmar de que esa modulación, esa demodulación, mejor dicho, no se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay muchos símbolos dispersos, es lo de color azul. Deberían estar centrados en el puntito rojo ahí, y no están. Y eso que no le estamos aplicando ningún tipo de interferencia. Cuando le apliquemos la interferencia del canal analógico, bueno, se va a perder diagrama de constelación totalmente. Vamos a verlo. Le enchufo y totalmente se ha perdido. Bueno, no es capaz, eso quiere decir que no es capaz de demodular esa señal. Vamos para atrás. Y vamos a coger ahora un canal fuerte, que era el canal 62. El canal 62. 6-2. Ese canal tiene un nivel muy fuerte y se deja influir poco por la interferencia de aquí. Vamos a ver el diagrama de constelación. Main, modo televisión, medidas digitales y DVB-T y constelación. Va a salir, observar cómo se ve el diagrama de constelación aquí. Si le hacemos un zoom por ejemplo al primer cuadrante, vemos el centro muy rojo, quiere decir que los símbolos, la mayoría de los símbolos, cuando se modula, están en su sitio. Viendo este cuadrante, que es el segundo cuadrante, podemos decir que la demodulación se está haciendo muy bien. Pero se hará también cuando le meta la interferencia con el canal analógico. Pues vamos a verlo. Canal 62. Ahí. ¿Qué está sucediendo? Que la interferencia, aunque está permitiendo que se demodule el canal, antes lo hemos visto, está haciendo trabajar y mucho a los correctores de errores, tanto al Viterbi como al RIT Solomon. Pero aún así sería capaz de demodular. Observamos cómo ha perdido la intensidad de color rojo en la agrupación de símbolos en cada punto.
y se ha aumentado la dispersión color azul de símbolos que no están cuando se demodulan en su sitio. Bien, no están, pero casi que se consigue que estén después de la corrección de errores. Si le cojo y le pongo un canal 63, vuelve a estar bien. Y si le pongo el 61, pues muy bien. Observamos que cuando le pongo el 63 tiene todavía cierta interferencia. Si eso lo vemos en el analizador de espectro, ahí estoy en el 63, voy a ampliarlo un poquito, 63, ahí tiene más interferencia que cuando lo pongo en el 61, estaría aquí la portadora. Claro, realmente ahí hay poquita interferencia. Si lo pongo en el 63, tiene la portadora de vídeo muy cercana y por lo tanto la portadora de audio le está cayendo pues justo en un poquito en el lado izquierdo del canal. Bien, pues con esto queda explicado el tema de los diagramas de constelación, así como la interferencia que puede producir pues un canal cuando se monta en otro canal. En nuestro caso ha sido un canal analógico sobre un canal digital. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.